Esto es África en dos minutos. L'Afrique en deux minutes. Una mirada rápida a lo que está pasando en el continente africano. Un regard rapide sur l'actualité africaine. El cuerpo de Thien Tshisekedi será repatriado la próxima semana. Varias semanas después de su muerte, el cuerpo de Tshisekedi regresará por fin a la República Democrática de Congo, procedente de Bélgica, el próximo 11 de marzo, según han informado fuentes de la familia. El asunto del entierro del histórico opositor ha supuesto un escollo más en la implementación del acuerdo entre gobierno y oposición para dar un paso adelante por la crisis provocada tras la negativa de Kabila a abandonar el poder. Los obispos congoleños agrupados bajo la Conferencia Episcopal Nacional del Congo, la CENCO, ayudaron a forjar un acuerdo entre los delegados de la mayoría presidencial y el Rassemblement, es decir, la oposición, para celebrar elecciones a final de 2017. Ahora Félix, el hijo de Tshisekedi, quien ha sido nombrado jefe de la oposición, y Pierre Lumbi, presidente del Comité de Sabios, intentarán reanudar las negociaciones con el gobierno de Kabila. Zimbabue prohíbe pegar a los niños. Jueces de Zimbabue han confirmado que los castigos físicos a los menores de edad están fuera de la ley. La decisión se aplicará tanto en el ámbito escolar como en los hogares de los niños. Un padre había protestado tras comprobar que su hijo había sido golpeado por un profesor en el colegio. Si el Tribunal Constitucional confirma la sentencia, marcaría el declinar de una perniciosa práctica supuestamente educativa que se ha llevado practicando durante siglos. Y seguimos con Zimbabue, donde los servicios de salud están paralizados después de que las enfermeras se hayan unido a la huelga de médicos por las pagas extras que habían dejado de percibir. El gobierno ha convocado a los profesionales sanitarios del ejército, pero se ven desbordados por la alta demanda de sus servicios. Y terminamos en Kaduna, al noroeste de Nigeria, en un centro tecnológico. Se llama Colab e, inaugurado hace un año, busca ser un lugar de encuentro para emprendedores y empresas de nueva creación. Se acabaron los dos minutos. Síguenos en mundonegro.es.